Consejo Supremo Electoral acepta solicitud de personalidad jurídica al partido Sigamos Adelante, quienes ahora están a la espera que dicho poder electoral les indique por dónde iniciar con el calendario de asambleas para constituir juntas directivas departamentales y municipales, dijo Julio González, miembro de esa organización. Estamos esperando, una vez que el Consejo Supremo nos recibió nuestra documentación legal, que él nos diga por dónde vamos a empezar el calendario de asambleas municipales y departamentales. Y digo esto por los críticos, porque en otras ocasiones han dicho que a los partidos, y me refiero al ex-PRD, dijeron que nos habían regalado la personería jurídica, que la habíamos hecho en un parque, etcétera, etcétera, etcétera. Los críticos, los que nunca hacen nada en este país, solo viven criticando. Por eso estamos demostrando un calendario de asambleas municipales y departamentales en todo el territorio nacional. Una vez que cumplamos con lo que la ley electoral establece, ¿verdad? El Consejo entonces otorgan la documentación o la personería o la casilla, asignan la casilla, ¿verdad? Pero el proceso que vamos a entrar va a ser el de asambleas municipales y departamentales. Indicó que trabajan en todos los territorios con el proceso de organización para cumplir con ese 50% mujeres y 50% varones que establece la ley electoral. Toda nuestra gente, toda la junta directiva y los directivos departamentales están en los municipios y los departamentos trabajando, reestructurando, porque hay algunos del PRD que quieren seguir. Estamos unidos. Estamos unidos, ¿verdad? Estamos unidos. Aquí no hay ninguna desunión. Como el PRD ya no existe el PRD, entonces por eso decimos, sigamos, organicemos un partido nuevo y eso es lo que estamos haciendo legalmente. Noticias 12, Darlene Téllez.